impresionante observar cómo Jimmy Lennon, una leyenda del boxeo internacional, comparte con todos los amigos nicaragüenses, amigas nicaragüenses, este momento deportivo. Ahora, yo le observo, Enrique, el abdomen al mexicano y no luce muy bien definido. Cuidado, por ahí puede venir la victoria del Chocolatito, que es muy bueno soltando gancho. Funcionó el comentario. La gente te adora cuando vos decís el joven orgullo nicaragüense. Vámonos, inicia aquí el combate estelar de la noche. Román el Chocolatito González enfrentándose al boxeador mexicano Francisco Rodríguez Jr. Este es el primer round de esta pelea internacional. Francisco Rodríguez, el mexicano, contra el Chocolate González de Nicaragua. Primer episodio, Onofre Ramírez como tercer hombre del ring. Jab rapidísimo de izquierda de Chocolate, que tiene a Taken Promotion ahí en la cintura de su calzoneta. Izquierda buena del Chocolate a la barbilla del mexicano. Viene decidido a terminar temprano el campeón mundial nicaragüense. No viene a ganar rounds como el mexicano Juan Carlos Sánchez. Ahora ataca bien el mexicano, el Chihuas. Recibe una izquierda a la barbilla. Cuidado, nos vamos más temprano de lo previsto. El mexicano dijo, vengo a ganar, vengo a noquear a Chocolate González. Ahí está la derecha del Nick estrellándose en el codo izquierdo del peleador mexicano, que sigue llaveando con la izquierda. En peso mosca la pelea, la categoría en la que Chocolate va a buscar su tercera corona próximamente. Chocolate en Managua, Chocolate peleando con Chico Rodríguez, el mexicano. Ahora se pone a la zurda el peleador visitante, el Chocolate, atacando el público coreando. Chocolate, en vivo desde Managua. Chocolate González, el bicampeón mundial, contra Francisco Rodríguez, el peleador mexicano. Una izquierda del Chocolate que dio en la frente del Azteca. Bueno, perde derecha del mexicano que da en la barbilla del nicaragüense. Cruza bien con la derecha el mexicano a la cabeza del peleador pinolero. Buen primer round de los dos peleadores. Ahora la zurda, el peleador Azteca. Primer episodio, a 10 rounds la pelea. Chocolate, el bicampeón mundial nicaragüense, campeón en peso 105 libras, campeón en peso 108 libras, dos veces monarca. El hombre que dejó construido y coronado el tricampeón mundial, Alexis Argüello. Los dos que dejó hecho Alexis son campeones mundiales. Chocorrón y Chocolate, ahora tenemos que hacer nosotros a los otros. Y eso lo vamos a lograr con el gran respaldo que habrá para el boxeo amateur y profesional en Nicaragua en el año 2014. Ya tenemos 3.000 boxeadores entrenando, ya tenemos 60 escuelas de boxeo trabajando en todo el país. Así es que ahora tenemos que buscar calidad, tenemos que traer entrenadores. Tenemos que llenar de útiles deportivos los gimnasios para sacar a los nuevos campeones, a los futuros campeones. Ya lo dijo Jimmy Lennon Jr., qué bueno que ustedes tienen un presidente en Nicaragua al que le gusta mucho el boxeo. Este es el round número uno. Buena izquierda de Chocolate, no para la barbilla. Pero buena derecha también, se está bajando valientemente. Las tecas saca las manos. No es malo el mexicano, le metió dos derechas buenas al Chocolate. El Chocolate va para atrás, atacando bien a las tecas. Se va a acabar este tremendo primer round. Esta transmisión deportiva es patrocinada por Movistar, con el trío chat de Movistar por tan solo 50 córdobas. Chateas ilimitado con tus tres favoritos sin importar la compañía. Envía trío al 7000. Segundo round. Tremenda pelea entre Chocolate González y Francisco Rodríguez de México. Sur soluciones para todo. Larotex transparente protege la madera expuesta a la intemperie manteniendo su aspecto natural. Se nota que estamos en presencia de una gran pelea. Se nota que es Sur. También somos patrocinados por Alta Stop, que no te noquee la diarrea. Ponele un alto con Alta Stop. Pelea estelar, todos disfrutando en Nicaragua el combate, todos disfrutando la transmisión de Canal 4, todos disfrutando con Victoria Clásica. Miles de nicaragüenses ya redescubrieron el sabor original de Victoria Clásica. Victoria Clásica, retorno al origen, regresando a su fórmula original, Victoria Clásica. En el primer round, Chocolatito González me parece que fue el dominador. Sin embargo, me gustó la respuesta del mexicano, porque esto se presta. Está dando la batalla el mexicano, sabe que está contra un grande y quiere lucirse, quiere dar la sorpresa, pero ya Chocolate le está quitando la tos al peleador mexicano. Ya le dejó ir media docena de golpes con una combinación precisa, preciosa, bellísima y certera. Los ganchos de izquierda del Chocolate, los que le enseñó a Alex.
Rossi comienzan a hacer mella en la humanidad del peleador mexicano en este segundo round. Es un Alexis Arguello en chiquito. El mexicano es muy buen peleador, pero contra Chocolate no hay peleador que valga. Ahora, con lo que hemos observado del mexicano en el primer round, este puede ser el peleador extranjero que más batalla se ha prestado contra Chocolatito. Ahora reclama golpe bajo el mexicano, amonestan al Chocolate por golpear a los bajos al Azteca. El upper de izquierda del Chocolate viene bien afilado, está tirando un upper de izquierda fabuloso. El mexicano ya sintió la pegada del peleador nicaragüense y ahora mejor se va un poquito de largo. Ahora se pone a boxear a la zurda y ahí va el mexicano en la bicicleta ahora. Y qué bien ese gancho de izquierda de Chocolatito. El golpe que decíamos antes de iniciar la pelea, que debe ser la clave para la victoria. Y cómo ha llegado con una gran puntería y potencia a golpear el abdomen del Azteca. Apunten el nombre del mexicano. En 2 años les va a estar sonando bien alto en el boxeo profesional internacional. Bravo, valiente, buen peleador el Azteca. Le trajeron uno bueno al Chocolate. Y el mexicano, en medio de los bombazos, en medio de los grandes golpes al abdomen que le ha aplicado el Chocolatito, continúa tirando golpes. No hay tregua del Chocolatito contra el mexicano. Quiere exterminarlo y ha lucido, en medio de que Chocolatito va dominando la pelea, ha lucido valiente el peleador mexicano. No le ha sido fácil el mexicano al Chocolate. Buena izquierda del Chocolate, buena demostración de la Azteca, buena demostración del Chocolate. ¡Valiente el visitante! Amigos, si vos... del boxeo profesional, aquí estamos de regreso, tercer round. ¡Qué clase de cierre del segundo episodio, Carlito! Increíble, un claro round de Chocolatito. Y si vos sos Claro, podés ahorrar mucho más al hablar, chatear y navegar con los super packs de Claro. Activa tu super pack marcando asterisco 555 numeral y escoge la opción que más te convenga. Super pack de Claro, la forma más barata de comunicarte, nada mejor que Claro. ¡Claro que sí! Está caliente la pelea, hay que refrescar. Si hay que refrescarte, refrescate con Pepsi Vidrio a tan solo 7 Córdobas. ¡Vive hoy! ¡Vive la pelea de Chocolate en vivo! ¡Vive hoy! ¡Vive Pepsi! Y en Casa Pela, por más o por la compra de 250 Córdobas, participa en la rifa de una de las 20 motos Yamaha que en septiembre estaremos otorgando. Con 100 años estamos apenas que arrancamos, Casa Pela. ¡Que no te agarremos vida! ¡Alta Mujer! La prueba de embarazo más confiable en Nicaragua. Seguridad en el resultado. Alta Mujer, para que no te agarren movida. Me da la impresión, Enrique, que Chocolatito González, en su mejilla derecha, o en su mejilla izquierda más bien, luce un poco arrojecida, ¿no? Por los bombazos que también le ha conectado el peleador mexicano. Me da la impresión que Chocolate, voy a hablar en buen nicaragüense, se arrechó porque le ha salido tigre el mexicano. Y entonces está adelante, sin un plan de trabajo propiamente. Lo que quiere es noquear al mexicano, no lo está boxeando. Se arrechó el Chocolate porque el mexicano le ha estado contestando y entonces lo quiere noquear fajándose con él. Ahora, no sé si es también compartir esto conmigo. Me parece que el Chocolatito está muy grueso. Físicamente no está tan bien definido. Me parece que, si bien es cierto, el Chocolate dio 112 libras y media ayer. Me parece que comió. Y lo vemos demasiado embarnecido el día de hoy. Esa es la situación. Está sin plan de pelea. Está molesto porque el mexicano se está bajando valientemente. Y entonces él lo quiere noquear. Y está metido en la línea de tiro con el mexicano, buscando cómo tirarlo de un solo sopapo, molesto por la forma en que el mexicano se ha bajado valiente y esforzadamente con él en los primeros 2 episodios. El tercer hombre del ring le llama la atención al mexicano sin razón alguna. Está castigando a Chocolatito González. Se ha prestado también para el espectáculo en el intercambio de golpes. No hay razón por qué amonestar al mexicano. No sé si compartís mi criterio, pero ha tirado más golpes el mexicano en este round. Este round se lo está sacando el mexicano. Eso, exactamente. ¿Viste eso? Ahora se arrecha el Chocolate y se le va encima al mexicano. Y el mexicano le contesta. El mexicano le salió respondón al Chocolate el día de hoy. ¡Qué clase de derecha le soltó el mexicano! Y conectan a Chocolatito. Amigos, estamos de regreso. Somos patrocinados por Movistar, con el trío chat de Movistar por tan solo 50 Córdobas. Chateas ilimitado con tus 3 favoritos sin importar la compañía. Envía trío al 7000. Aquí Chocolate le tiene que hallar la solución a esto.
esto. Pintura Sur le ofrece Sur soluciones para todo. Marotex transparente protege la madera expuesta a la intemperie manteniendo su aspecto natural. Se nota que es Sur. Oye, chocolate, ya. Resuelve esto, hijo. Ese mexicano está peligroso. Ese mexicano se hace llamar el Chivas Rodríguez, pero yo le diría el Chivas Rodríguez. Ya nos tiene Chiva a todos, este mexicano. Y Chocolatito no cerró bien, inicia mal este round, aunque aquí lo observamos conectando buenas combinaciones de golpes. Y el mexicano Enrique, cómo ha aguantado golpes y cómo ha respondido ante el ataque del Chocolatito. Ya está el gancho de izquierda de Chocolate en el estómago del mexicano, en un ataque constante, buscando cómo restarle velocidad. El mexicano comienza a abrir la boca, ahora está boxeando a la zurda y aviando con la derecha el mexicano. Ahora está cambiando su estrategia el mexicano. Vino bastante bien preparado el mexicano. No es jamón este mexicano, para que esté claro. Buen gancho de izquierda al hígado que pegó el Chocolate. Para atrás el mexicano, lo combina el Chocolate con izquierda. Lo castiga ahora con derecha al rostro, pero el mexicano, lejos de correrse, se viene para adelante. Yo creo, como decimos, Chocolatito comió mucho, subió mucho de peso y el mexicano luce mejor en cuanto a velocidad. Ahora ha quedado en manifiesto que la defensa del Chocolatito no está a un 100% esta noche. No es el mexicano el Gallo Estrada, no es Brian Viloria, no es Yutaka Nida, pero es un muy buen peleador en la tercera. Aquí en Nicaragua solo Chocolate le podría ganar. Y ojalá jamás se encuentre este mexicano con Chocorrombo y Trago en el camino. Ojalá que nunca se encuentre con Chocorrombo y Trago en el camino. Cambiando golpes. El Chico Rodríguez de México con el Chocolate González de Nicaragua el día de hoy. Canal 4 transmitiendo desde el Hotel Crown Plaza en Managua, Nicaragua, en cadena con Televisión Azteca de México y Televisión Azteca de Estados Unidos. Me impresiona que el mexicano está contra la soga y con andanadas de golpe hace retroceder al Chocolatito y él se sale de las cuerdas. Este es el mexicano que mejor resistencia le ha ofrecido al Chocolate últimamente, después de aquella gran batalla, por supuesto, que le dio el Gallo Estrada, que fue un peleón fantástico. Y en Nicaragua no ha habido un peleador extranjero que irrespete tanto al Chocolatito como lo ha hecho este mexicano. Jamás ha venido un azteca que irrespete tanto al Chocolate como este. ¡Se va a acabar el round! Vamos al quinto round de la pelea y les informamos a todos los amigos televidentes, amigas televidentes. Si vos sos Claro, podés ahorrar mucho más al hablar, chatear y navegar con los Super Pack de Claro. Activa tu Super Pack marcando asterisco 555 numeral y escoge la opción que más te convenga. Super Pack de Claro, la forma más barata de comunicarte. Nada mejor que ser Claro, claro que sí. Y miles de nicaragüenses en estos momentos ya redescubrieron el sabor original de Victoria Clásica. Victoria Clásica, retorno al origen, regresando a su fórmula original. Pronósticos, comentarios, sugerencias, saludos al 4440. Y aparecerá su saludo y su reporte de sintonía en pantalla. Ahora el mexicano se cae ahí, venía encima del Chocolate, trastabilló, se cayó sin golpe. Le dice el referee al mexicano que tenga cuidado con la cabeza. Ahora cambia su estrategia el mexicano, va a bailotear. El Chocolate le mete una derecha salvaje en la cabeza aquí frente a nuestros micrófonos de transmisión. Ha comenzado a resentir el bombardeo de Chocolate. El mexicano se queda en la esquina, a la orilla del camarógrafo. El Chocolate lo castiga violentamente, la multitud ruge. Y ahora vuelve por sus fueros el azteca. Ahora sí, ya le llegaron los golpes al estómago y al hígado del Chocolate. Comienza el doble gancho del Chocolate a hacer maravillas en la humanidad del azteca. Buena derecha abajo del Chocolate. Lo castiga fuerte arriba. Ahora sí está en malas condiciones el peleador mexicano. Por momentos comenzamos a pensar que el Chocolate no iba a ganar por nocao, pero ahora sí ya estamos viendo al Chocolate más resuelto. Ya perdió la dulzura de su carácter, la gente le está coreando Chocolate, pero ahí le metió un derechazo muy bueno el mexicano, respondiéndole al Chocolate González en este episodio. Esta es la señal de Canal 4, la mejor televisión con el boxeo profesional. Que no te noquee la diarrea, ponele un alto con Alta Stop.
Gancho de izquierda bonito, lo levantó el chocolate a la barbilla. Miles de nicaragüenses ya redescubrieron el sabor original de Victoria Clásica. Victoria Clásica, retorno al origen, regresando a su fórmula original. Buena derecha del mexicano a la cabeza del chocolate. Le sacudió todo el agua que tenía el chocolate. Ahora le da dos izquierdas consecutivas en el rostro. Lo vuelve a cruzar el mexicano con izquierda. El chocolate está tirando muy bien los ganchos, muy bien los hoppers de derecha. Pero qué aguante el mexicano, qué valiente el mexicano. ¿Qué comió este mexicano? Le van a dar una gran ovación al mexicano cuando termine la pelea. Ahora se guarda chocolate, se guarda. ¿Cuántas libras subió chocolate de ayer a hoy? Subió 10 libras, subió 12, subió 13. Anda como en 125 el chocolate González. ¡Sonó la campana! Refréscate con Pepsi Vidrio a tan solo 7 córdobas. ¡Vive hoy Pepsi! El mexicano se siente demasiado bien. Al menos eso detectamos ahorita. Sonó la campana y salió en carrera a buscar a chocolate. Ese no le tiene miedo, Carlos. No le tiene miedo. No hay respeto del mexicano para nuestro supercampeón mundial, bicampeón mundial invicto, Román el Chocolatito González. Y cuando iniciábamos la transmisión, Enrique, decíamos si se podría tomar como parámetro una relación existente entre el Chocolatito y el mexicano, era Manuel el Chango Vargas. Chocolatito no pudo noquear al Chango Vargas, el mexicano lo noqueó en tres. Ahora el referee Onofre Ramírez le quita un punto al mexicano por estar deteniendo con la izquierda fija al Chocolate. Me parece que a lo mejor fue muy duro el referee con el peleador visitante. Lo quería frenar con la izquierda extendida, sin tirar necesariamente un jab. A nivel Onofre, internacional, vos mira eso, Enrique. Y Onofre le quitó un punto. Don Onofre Ramírez tiene quizás un único defecto. Se vuelve un manojo de nervios cuando lo ponen a arbitrar peleas importantes. Y si no, pregúntenle a Rosendo Álvarez. Descalificó a Rosendo la otra vez en su pelea de retorno al ring. Este es el round número 5 de la pelea. El Azteca todavía vivito y coleando. Y peleando y batallando. Y sin miedo. Ya ve, ya ve, ya ve, ya ve el chocolate. Este mexicano, como diríamos, sí vino a desquitar su salario, ¿eh? Oh, sí, como diría Belio. Valiente el mexicano. Está ganando Chocolate González la pelea. El problema es que la gente viene aquí a ver una demolición. La gente viene aquí a ver al Chocolate ganar clara, categórica y contundentemente por tocado. Y le está pasando aquí al Chocolate lo mismo que le pasó a Alexis cuando le trajeron a Chico Aparicio del Salvador. Todo el mundo dijo, la pelea no pasa del segundo round. Y Chico Aparicio le aguantó una de 10 rounds y una de 12. 22 rounds le aguantó Chico Aparicio al Chocolate. Dice, ¿por qué le quitaron un punto si Mayweather lo hizo la semana pasada? Le hubieran quitado 40 a Mayweather el sábado pasado. Es lo que yo te digo. Onofre es muy buena persona, muy buen deportista, muy buen entrenador, muy buen todo. Pero tiene un único defecto. Se pone súper nervioso cuando le tocan peleas importantes como referee. Cambian golpes los peleadores, ataca Chocolate, se emociona el público, todos creemos que se aproxima el nocao, pero de repente resucita el mexicano como ahorita, bajado con el Chocolate, golpe a golpe, tú a tú, castigaron al Chocolate. Amigos, qué round el que vivimos, este pasado asalto, con Chocolatito queriendo doblegar a su oponente. Pero qué duro ha estado el peleador mexicano. Veremos si este es el episodio donde Chocolatito González le pone fin a la sección. No es caída, no se emocionen, es resbalón. Es resbalón. Es resbalón, hay mucha agua. En el cuadrilátero, ahora el referee Onofre Ramírez dice sequen esa agua, por favor. Ataca el Chocolate con sus ganchos y conteste el mexicano. No está sangrando el mexicano, no está inflamado el mexicano, no le ha podido quitar velocidad el Chocolate al mexicano. ¿Por qué no está pegando Chocolate tan duro hoy? Esa es una gran pregunta. Allá ve el Chocolate encima del Azteca.
atacando fuerte y contestando el mexicano. Lo pone en malas condiciones ahora sí el Chocolate. O nos prepara la pelea y se acabó el combate. Se acabó el combate, ganó el Chocolate y el público reclama. El público reclama y me parece que Onofre Ramírez se precipitó. Se precipitó. Se precipitó. El mexicano está dando un gran combate y lo tuvo más lastimado el mexicano en rounds anteriores y Onofre nunca paró la pelea. Una gran pelea del mexicano y creo que se equivocó Onofre Ramírez deteniendo el combate. Es cierto que estamos en Nicaragua, es cierto que tenemos que defender a los nicaragüenses, es cierto que México para los mexicanos y Nicaragua para los nicaragüenses, pero me parece que aguantaba mucho más, muchísimo más el combate. Estaba encendido esto, Carlos Alfaro, estaba encendido. Vos no podés frenar la euforia que ha generado este combate solo porque el referee considera que ligeramente el mexicano ha bajado la intensidad de la pelea. No hay caída, no hay sangre, no hay una herida, hay respuesta del mexicano. Y yo sé que Enrique está diciendo, Onofre Ramírez es buena gente y todo, pero aquí no se requiere de ello. Me parece que se precipitó una mala decisión en haber detenido la pelea. No significa que le robaron la pelea al mexicano. No, Chocolatito no. Va a ganar la pelea, sí. Está ganando el combate de manera amplia, pero aquí lo cuestionable es cómo va a frenar, cómo va a poner una pausa al ambiente que está viviendo el público cuando el Chocolatito golpea y hay reacción y hay respuesta por parte del mexicano. Gran pelea del mexicano, muy mal parada la pelea. Y bueno, siempre le pasa a Onofre Ramírez. Él, como dice, se hace un manojo de nervios todo cuando la pelea es importante. Escuchemos a Jimmy. Damas y caballeros, tenemos el tiempo, 1:10 en round número 7. With a time of 1:10 in round number 7, el referee paró la pelea. El ganador por nocaut técnico, el invicto, joven orgullo nicaragüense, Román Chocolatito González. Ahora Chocolate se está tomando su foto con Jimmy Lennon. Chocolate está feliz que vino Jimmy a anunciarle su pelea. Y ahora Jimmy va a pedir un gran aplauso para el gran peleador mexicano. Que ojalá jamás se encuentre en el camino con Chocorrombo y Trago, porque si no nos vamos a enredar ahí. Ah, ¿no va a pedir el aplauso Jimmy para el mexicano? Ah, ya le entregó Jimmy el micrófono a Hugo Flores, al Tigre Elefante. ¿Vos sabés qué? Finalizado pues la pelea. Estábamos en el aeropuerto y le preguntábamos al mexicano y él decía, vengo a ganarle al Chocolatito González. Y aunque ¿y quedó? ¿Cumplió? No, por eso. Él estaba haciendo el esfuerzo, él estaba haciendo todo para ganarle. No le iba a ganar. Nunca le iba a ganar. Va ganando la pelea de Chocolate. Está haciendo una pelea intensa. Los dos boxeadores estaban haciendo una pelea intensa. Pero Chocolate se llevó finalmente la victoria. Mal parada la pelea, pero bueno, se lleva la victoria. Terrible cómo culminó la pelea. Ahora, ¿cómo se puede echar a perder un gran espectáculo? Un momento donde todos aquí en este escenario, en el centro de convenciones, estaban pendientes golpe a golpe. Todos los amigos televidentes y amigas televidentes de Canal 4, la mejor televisión, también estaban pendientes, estaban a la expectativa de lo que podía ocurrir. Y la manera como se detuvo el combate no fue la mejor manera. Vamos a buscar al mexicano mientras viene Chocolatito González para dialogar un poco con el peleador mexicano. Chocolatito en este momento va a dar declaraciones a Canal 4, la mejor televisión, su experiencia luego de esta presentación ante el peleador mexicano. Gran pelea, emocionante,
Estamos haciéndole el llamado a Román el Chocolatito González. Vamos a tenerlo aquí en la cabina de Canal 4. Versus Eliezer Lanzas.